Asimismo, debo informar que en la madrugada de hoy, 25 de marzo, a la 1:05 de la mañana aproximadamente, en el Distrito Modelo, en el sector de La Alborada, se produjo un hecho terrorista. Dos sujetos habrían atentado contra las instalaciones de un local comercial dedicado a la venta de productos tecnológicos. Es así que personal policial, en una reacción inmediata, a través de una persecución ininterrumpida, logró detener la marcha del automotor en el que huían los presuntos delincuentes. Este vehículo color café, sin placas, de marca Kia, en el que intentaban huir, vuelvo y recalco, los antisociales sobre la avenida Francisco de Orellana, logrando con éxito los siguientes resultados: la aprehensión de los dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana con antecedentes, Luis Armando F., de 36 años, quien conducía el dicho vehículo con antecedentes en el 2013 por tenencia y posesión ilícita de sustancias sujetas a fiscalización, en el 2017 por ocultación de cosas robadas. Por acá, vamos a dar la vuelta. Dani Javier A., de 29 años, en el 2017 tiene un antecedente por tenencia ilegal de armas de fuego. Como indicios, un vehículo marca Kia color café recuperado que fue reportado como robado el día 27 de enero del 2022. Aquí inclusive tenemos la denuncia presentada por los propietarios, que en ese año 2022, en esa fecha, fue sustraído por las inmediaciones del Trinipuerto un celular y una prenda de vestir que consta que es de color negra y que es un indicio importante, ya que en videos y en las denuncias de los ciudadanos mencionan que quien pone estos artefactos explosivos, quien coloca estos artefactos explosivos, la usaba. Esta prenda de vestir fue encontrada en el interior del vehículo y servirá como indicio. De igual manera, en el celular también se van a realizar varias diligencias, pericias, por cuanto hay información importante de este hecho delictivo y de otros hechos. La Policía Nacional, una vez más, pone ante la autoridad competente a dos presuntos terroristas y extorsionadores que intimidaban a los comerciantes del sector. Este sector estaba ubicado en el Distrito Modelo, como les acabé de mencionar.